toda una tarde. Luego de eso comencé a leer tu nombre en muchas partes. Amigos, amigas, llega Mati Clemente al aire de La Vive y se apodera de la música, de los botones y de las flores. Y todo se pone bonito y muy musical. Andrea Bertanoglio y Analía Calfulás, flores infaltables en el aire de La Vive. Por supuesto, Lore Bulekovic, una flor que jamás marchitará. Amigos, amigas, soy Julián Finizola y me encanta florear mis colores tricolores y gritarle fuerte al mundo. ¡Soy del más fuerte! La FM Vive 98.3 delira y te delira porque ya llegó la primavera. Almafuerte Radio y Grupo Almafuerte. Lo hacemos con el alma fuerte. En una noche muy triste y solitaria, la luna llena parecía hablar. El invierno ha llegado y el sol ya va a salir, mas el canto de mi alma dice así. Me siento derrotado y ha complicado por ti. Vuelve, vuelve primavera, 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 primavera. Vuelve, vuelve, que te espero, que te espero, que te espero, que te espero, que te espero. Mi triste corazón te dice, mi vida, yo te quiero tanto, porque si no me quieres tú, yo moriré de amor. Esperaba que llegaras, te esperaba primavera, pues sabía que traías para mí un nuevo amor. Ese amor que siempre llega, llega con la primavera. Te has asomado a mi ventana, saludo a este nuevo amor. Bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor. Nuevo brote de esperanza, se hace flor en primavera, anidando aquí en mi alma, este nuevo y dulce amor. Es amor que siempre llega, llega con la primavera, y asomado a mi ventana, saludo a este nuevo amor. Bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor. Thank you.
esperaba que llegaras, esperaba primavera, pues sabía que traías para mí un nuevo amor. Es amor que siempre llega, llega con la primavera, y asomado a mi ventana saludo a este nuevo amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Pasaba el primer bloque musical, por supuesto con música primaveral. Eran los Blue Caps con el clásico Vuelve Primavera. Y después el gran Palito Ortega con Bienvenida Primavera. Buenas noches, señoras y señores. Notón en la noche, en la víspera del programa de mañana. Estamos con Laureano Ludeña, el delantero de Almafuerte, de la primera de Almafuerte. Laureano, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Juli, ¿cómo va? ¿Todo en orden? Bien, muy bien. ¿Qué estás haciendo, Laureano? Estoy mirando fútbol. Hace un rato ya que estoy mirando Copa Libertadores. ¿Por qué estás mirando Copa Libertadores? Además de que porque sos un jugador de fútbol. Bueno, porque me gusta ver fútbol y, bueno, a su vez da la casualidad que ahora estoy mirando justo el Tigre, que tengo... Hay unos ex compañeros que están jugando, así que bueno, me interesaba verlos un rato. ¿Qué me cuentan, tricolores? El delantero de Almafuerte tiene compañeros que juegan Copa Libertadores. Realmente, cuando viniste, Laureano, para nosotros fue un gusto y un orgullo. Sabíamos que venía un jugador de alto nivel y bueno, esto lo confirma. Gracias por estar atendiendo a nuestro medio para hacer esta pequeña nota. ¿Cómo está pasando esto de la pandemia y el parate futbolístico? Bueno, uno la trata de sobrellevar, como todos, creo. Es larga la espera, se extraña mucho convivir con los compañeros, estar el día a día, eso bueno, competir también. Pero en la perrencita del fútbol estamos hablando, obviamente, pero bueno, uno trata de ser positivo, de tratar de no quedarse en lo físico, de también entrenar en la medida que se puede, bueno, con la fe de que en algún momento se pueda reanudar y podamos volver a jugar. Bueno, Laureano, la verdad que sí, es el deseo de todos poder volver a Parque Almafuerte, ustedes los jugadores a entrenar, a competir, nosotros los socios, los simpatizantes a llenar ahí la cancha de color, el predio de gente. Bueno, estamos hablando con Laureano Ludeña y ahora lo vamos a invitar a jugar tricolor profundo. Te pido, Lauro, que me esperes un segundo, ya continuamos. Arranca tricolor profundo hoy con nuestro delantero estrella, Laureano Ludeña. Te toca la trivia, la pregunta, la categoría número 1, comidas. ¿Lasaña casera, carne al horno con papas o pastel de papas? Carne al horno. A la hora de las salsas, ¿salsa mixta, salsa fileto, boloñesa o cuatro quesos? ¿Hola? Mixta. Mixta. A la hora de la pizza, ¿mozzarella especial, con ananá, con anchoas o fugazzeta? Especial. A la hora de comer con amigos, ¿un asado full, un buen disco o una picada infernal? Ah, un asado. Muy bien, vamos a la categoría 2. Cosas que te ponen de mal humor. ¿Colas de espera, trámites en dependencias públicas o que te manden a pagar un trámite al banco y después tener que volver a hacer la misma cola que ya habías hecho? Todo lo que te da espera te pone mal humor, así que sin duda el tema de los trámites no me gustan para nada. Cosas que te ponen de mal humor, que se rompe el auto, que te pidan dinero prestado, que no te devuelvan una herramienta, ¿o que te invadan la casa a la hora de la pileta en la siesta? Ay. ¿Que se rompe el auto? Sí. Perfecto. A la hora de las vacaciones, ¿qué elegís? ¿Un hotel full service? ¿Una cabaña con aire acondicionado, pileta y asador? ¿Carpa y campamento en el medio de la naturaleza o una casa rodante? No, una cabaña. A la hora de salir de vacaciones con la familia completa,
solo con tu pareja, con una familia de amigos o con todos los primos, los tíos, los cuñados y tutti quanti? Con la familia. A la hora de las vacaciones, ¿elegí sierras de Córdoba, costa argentina, mar turquesa y playas de arena blanca o turismo de ciudades, museos, teatros, historia? Sierra de Córdoba, sin duda. A la hora de la agüita, mar celeste, gran pileta con un barcito incluido, un río cordobés o una tremenda pelopincho al fondo. Me gusta el río, pero bueno, me quedo con la pileta. A la hora de la ropa, traje formal, elegante sport, jeans y camisa o yoguineta y remera deportiva. Bueno, sport. ¿Zapatos de vestir, zapatos náuticos, zapatillas urbanas o zapatillas deportivas? No, el zapato va bien. Zapato va bien, muy bien. ¿Calzoncillos o boxer? Boxer. Bárbaro. ¿Laureano Ludueña usa cremas? ¿Cremas cosméticas? Protector solar en verano nomás. Protector solar, bueno, muy bien. Estamos con Laureano Ludueña, nuestro delantero, y va a la categoría número 6. En el almuerzo dominguero, ¿haces el asado? ¿Te llaman cuando está todo listo? ¿Amasás los fideos y haces la salsa o parripollo con fritas? Me gusta hacer el asado. Bien, un hombre asador, así me gusta. ¿El almuerzo dominguero es comer rápido y a la siesta? ¿Un fernecito bajativo? ¿Sobremesa larga y charla o truquito y mates? En época de competiciones, comer y tirar para la cancha. Y si no, ahora que no hay competencia, me gusta hacer sobremesa un rato. A la hora de los postres, ¿flan con dulce, budín de pan, ensalada de frutas o postre helado comprado o queso y dulce? Ensalada de frutas. ¿Con helado o sin helado? Ah, sin. Bueno, perfecto. A la hora de los deportes, ¿practicás cuando te invitan? ¿No te mueven ni con una grúa? ¿Hacés lo justo y necesario? ¿O sos un enfermito del fitness y el juego? Un enfermito, pero no hace falta que me llames, me gusta entrenar. ¿Te gusta entrenar? Pero fuera de lo laboral, porque vos sos un jugador de fútbol profesional, ¿otros deportes? ¿Sos deportista o sos más bien de quedarte en casa? No, me gusta ir al gimnasio, estar en forma. Muy bien. Vamos con la categoría 8, televisión y esparcimiento. ¿Mirás televisión por cable, Wi-Fi y Smart TV, solo Netflix y YouTube o haces años que no encendés el televisor? Ahora en este momento veo poco, sobre todo no quiero información de la pandemia, así que por ahí alguna serie en algún tiempo libre va bien también. Bueno, ya que lo decís, películas solamente, series hasta 5 capítulos, series hasta 15 capítulos o adicto a las temporadas. Hasta 15 capítulos, más no. Deportes en la televisión, solo el mundial, ves hasta las inferiores de Uganda, programas de automovilismo o deportes extremos y adrenalina. Ni Uganda. A la hora del esparcimiento no televisivo, leer un libro en la galería, hacer trekking y safari de fotos, un partidito con los muchachos o una siesta de 3 horas. Está bien, pero no sé si 3 horas. A la hora de los regalos para recibir, ¿qué elegís? ¿Zapatillas, reloj, perfume, una prenda de calidad o una herramienta de trabajo? Un buen perfume me haría falta. Un buen perfume. ¿Un libro, un vino o una bebida, música, medias y ropa interior o un voucher para ir y comprarte lo que te guste? No entendí, Juli, me perdí en esa, perdón. ¿Qué elegís para recibir? ¿Un libro, un vino o una bebida, algo de música, medias y ropa interior o un voucher de compra? Boxer. ¿Cómo? Boxer.
Un boxer, bueno. ¿Te gusta el regalo sorpresa? ¿Te gusta un regalo comprado por vos mismo? ¿Preferís que te den el dinero y ir vos por tu cuenta o te incomoda recibir regalos? Lo que venga está bien. Bueno, muy bien. Vamos a la categoría que sigue, que es música. En rubro rock, rock nacional tranqui, rock nacional bailable, rock pesado y heavy metal o rock sinfónico y jazz. Tranqui, rock nacional tranqui. Música para bailar, cuarteto clásico cordobés, cuarteto moderno, cumbia santafesina, cumbia villera y porteña o reggaetón y perreo. Santa va bien. Bueno, tango bien argentino, folclore latinoamericano, música de películas o música culta o clásica. Folclore. ¿Folclore argentino o folclore latinoamericano? No, folclore argentino. Muy bien. Y va la categoría autos y movilidad. ¿Auto grande, mediano o pequeño? ¿Nacional, europeo o japonés? No me quedo con nacional, para no renegar con los retos. ¿Diésel, nafta o GNC? Nafta. Decíamos, es la última categoría y ahora elige directamente Laureano sin opciones. Ahí vamos, Laureano. Una pasión. Fútbol. Algo que detestes. No se te escucha bien. Frío. ¿El frío? Sí. Bien. ¿Un sueño realizado? Realizado. Realizado. Conocer otro país. ¿Un sueño por realizar? Mucho. ¿Uno que nos elijas? Familia. Lindo sueño. ¿El día más feliz de tu vida? Por suerte han tocado varios, pero con todo el deseo. Te la cambio. ¿El día más triste? El nacimiento de mi primer hermano, me acuerdo que era chiquito y fui muy feliz ese día. Ah, qué bueno, qué lindo. ¿Y el día más triste? Y fueron el fútbol que da a veces alegría y tristeza. Bueno, seguramente por el fútbol en algún momento le he pasado bastante mal. Bueno, amigos, amigas, era Laureano Ludueña jugando Tricolor Profundo, el juego exclusivo de Almafuerte Radio, Un Nombre es un Destino. Laureano, te mandamos un abrazo, te agradecemos que hayas participado y bueno, ojalá nos veamos muy pronto. Juli, muchas gracias, un placer poder hablar y con vos un rato.
llevar recuerdos del futuro juntos. Por eso suenan a la distancia. Te espero. We'll be right back.
Pasaba el segundo bloque de esta música primaveral, era el gran grupo argentino Soda Stereo con su clásico Primavera Cero y después el enorme Luis Alberto Spinetta con Amor de Primavera. La primavera tuvo una llegada extraña, paradojal, típicamente atípica. Llegó sin gloria y con pena. Llegó pandémica, cuarenteneada, silenciosa y con barbijo. Y a la vez llegó llena de juventud, de esperanzas de retorno y de licencias escolares en un continuo sin fecha de caducidad. El invierno es pasado, es un ya fue, ya no es, ya se enfrió. Fue corto y apenas violento y se fue prometiendo venganza para 2021. El otoño, como siempre, vino y se fue con la depre de todos los otoños, con ese sol tan tibio y tan único. El otoño es sin duda un señor con mucho estilo, un señor freak, glamoroso, el miembro raro de los cuatro hermanos estacionales. Y el verano que ya empieza a anunciarse, a meter bulla, 3 meses antes, porque cuando llegue todo va a ser poco. Amigos, nos vamos en este programa de cuarentena número 20, ya con la primavera encima terminándose, si Dios quiere, el 2020. Nos vamos con folclore y primavera, serán los Manceros Santiagueños con Mi Nueva Primavera y después el señor Víctor Velázquez con La Primavera, una milonga pampeana que se las recomiendo. Nos escuchamos, nos vemos, nos encontramos en la próxima edición de Almafuerte Radio, un nombre es un destino. Mi alma una nueva.
resistir y en el cántaro fresco de tu boca la miel de la pasión mujer bebí. Que nada jamás nos separe, dueña de las bellas horas de miel y luna que compartimos. En esos tus ojos dulces quiero mirarme, por siempre amor, mi gran amor, por siempre amor. A mi lado es como un sueño del que nunca quisiera despertar. Estoy tocando el cielo con las manos, me da miedo tanta felicidad. Mi canción es una rama florecida que ha brotado del milagro del amor, y su fruto será el dulce fruto de la felicidad para los dos. Que nada jamás nos separe, dueña de las bellas horas de miel y luna que compartimos. En esos tus ojos dulces quiero mirarme, por siempre amor, mi gran amor, por siempre. Colectivos, comercios, salones, bibliotecas, hospitales.